Hola, ¿qué tal? Buen viernes, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta el momento. El 30 de agosto sigue vigente para un regreso a clases. Sin embargo, se planea que haya semáforos por municipios y hasta por escuela. Así lo adelantó el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien señaló que hay municipios en donde ya no se han reportado casos y se puede volver con tranquilidad a las aulas. Tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Salud ya trabajan en un tercer documento guía para el posible regreso. El titular de Educación en el Estado, Jorge Hernández Mesa, explicó que existe la idea de ubicar zonas en donde ya no se han presentado casos y que serán los consejos técnicos de cada escuela donde se determinará la forma de regresar. Una banda de secuestradores fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado después de que fueran señalados por una mujer que escapó de la casa de seguridad donde la retenían a escasos 400 metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Entre los detenidos se encuentran tres menores de edad, dos hombres y una mujer, además de dos adultos, ninguno originario de la entidad. Al menos dos casas fueron aseguradas producto de las investigaciones de la Fiscalía. En una de ellas se encontraron dos cuerpos desmembrados, donde era retenida la mujer privada de su libertad. Asesinan a policía silaoense en el taller municipal. Los hechos se registraron minutos después de las 8 de la mañana de este viernes, cuando el oficial acababa de terminar su turno laboral. Versiones de lo sucedido indican que el elemento de la Dirección de Seguridad Ciudadana se encontraba caminando por el río Silao en la colonia La Vía 2 cuando comenzó a ser perseguido por sujetos a pie. Después ingresó al taller municipal donde llevan las unidades a reparación y mantenimiento a refugiarse en una camioneta roja que estaba estacionada a un costado de una máquina de excavación, lugar donde fue asesinado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.